Hola chiquillas. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola. A ver. Ya, chiquillos. Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Todos bien, chiquillos? ¿Se me escucha? ¿O no? Hola. Hola, ¿qué tal? Ah, yo pensé que no se me escuchaba. Hola, ¿cómo están? Ahí me saludaron también. Yo escucho un poquito despacito. Denme un segundo que voy a subir el volumen aquí en la aplicación. Ya. Yeah. Han llegado poquitos. Quizás han tenido problemas para entrar. Ok. Chiquillos, empecemos nomás. Esperemos que las personas puedan ir ingresando, los que faltan, ¿ya? Les cuento lo que vamos a hacer hoy. En primer lugar, me alegro, para los que ahí me respondieron, que estén todos bien en casa. Veo que se conectaron con el nombre y apellido, así que está bien, ya los que tienen su nombre y apellido puesto en el usuario, no es necesario que me lo dejen en el chat, ¿ya? Les comento, en esta clase, chiquillos, nosotros ahora sí vamos ya a abrir la unidad 4, ¿ok? Buenos días, Lucio, ahí me saluda por chat, ¿ya? En esta unidad, muchachos, nosotros vamos a continuar con el trabajo de aplicación y manipulación de las distintas cualidades del sonido y vamos a hablar sobre los elementos expresivos en la música, ¿ya? En la música existen un montón de recursos, en las partituras se ponen por escrito, que nos indican cosas como no solamente las notas que tenemos que tocar o los ritmos, sino que también tenemos nosotros un montón de elementos que nos indican cómo tenemos que expresarnos con la música. Por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, existen indicaciones en las partituras que nos dicen que, por ejemplo, tenemos que tocar algo que tenga carácter triste, algo que tenga carácter alegre, ¿ya? O, por ejemplo, proyectar ciertas emociones o tocar una parte lento y otra parte rápido, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver en la unidad 4. ¿Cuáles son los elementos expresivos que nosotros utilizamos en la música? ¿Y qué es lo que tiene que ver esto con las cualidades del sonido? ¿Ya? Quizá ahora yo diciéndolo suena un poco como a chino, pero ahora ya cuando empecemos con la presentación van a ir entendiendo a qué me refiero. ¿Ya? Una cosa, la última semana de clases, que cerramos ahí la unidad 3, yo les comenté que íbamos a tener un nuevo trabajo de grabación en video, ¿ya? Lamentablemente, chiquillos, eso no va a poder ser, sino que el trabajo en donde ustedes, la idea de que cantaran una canción, ¿ya? Lo vamos a hacer en vivo. ¿Por qué? Porque resulta que hubo una recalendarización, me imagino, en que ya los apoderados les avisaron, de una recalendarización enviada desde el ministerio, en donde tenemos que tener el año cerrado en cierta fecha, ¿ya? Y con ustedes me van quedando 2 semanas de clase, y luego viene el tema de poner las notas, ¿ya? Para poner las notas y asegurarnos de que todos participen, porque la entrega de video de la unidad anterior ha sido más bien baja, vamos a hacer una clase en vivo donde vamos a ir reuniéndonos por grupos para hacer el trabajo de cantar una canción. Ya eso lo vamos a hacer a fin de mes, ya les voy a explicar más detalles, pero la idea es que ustedes desde ya
vayan escogiendo una canción que a ustedes les guste para cantar, para que la presenten ya la primera semana de diciembre, aquí por Zoom. ¿Se entiende, no, chiquillos? ¿Sí? Ya, perfecto. Ok, para saber cómo se hace eso, porque tampoco es llegar y cantar la canción así nomás, está esta clase en donde vamos a aprender la diferencia entre lo que es interpretar y ejecutar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Y es lo que nos va a servir también para hacer el trabajo que viene más adelante. ¿Ya? Denme un segundito que aquí les estoy compartiendo la pantalla. Ok. Chiquillos, el objetivo de la clase de hoy es conocer las diferencias fundamentales entre la interpretación musical y la ejecución musical. Son dos cosas distintas, ¿ya? Ese es el objetivo, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a lograr? A partir de la comparación de ejemplos de audio, ¿ya? De la escucha apreciativa, ¿ok? En esta clase vamos a poner mucha atención, ¿ya? La idea es que ustedes ahí presten harta atención a los ejemplos auditivos. No vamos a seguir las palmas esta vez ni cantar por hoy, nada de eso, sino que nos vamos a centrar en los ejemplos, ¿ya? Ahora bien, antes de empezar, chiquillos, ¿alguien ha escuchado alguna vez las palabras interpretación musical o ejecución musical? ¿Les suenan de algún lado? ¿Lo han visto antes o no? No. Ya. ¿Y alguien así, solamente para ver si existe como alguna idea en la imaginación? Si yo les digo que interpretación musical es distinto a ejecución musical, que son dos cosas diferentes, ¿alguien se imagina cuál podría ser la diferencia o no? Entre interpretar y ejecutar. ¿A alguien se le ocurre una idea? Y a ver, ya parece que a priori parece que no. Les cuento, chiquillos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Son las cualidades del sonido. Eso nos va a ayudar a entender la diferencia entre interpretar y ejecutar, ¿ya? Fíjense bien. Cuando yo ejecuto una pieza musical o toco una pieza musical, ya sea cantando o con un instrumento musical como el metalófono, una flauta, el instrumento que sea, lo que yo estoy haciendo cuando estoy tocando o ejecutando, así es como le llamamos así como más técnicamente, es simplemente hacer las notas musicales y el ritmo en mi instrumento o con la voz, ¿ya? Por ejemplo, si un músico profesional le pasan una partitura con notas, ¿cierto? Cuando él llega y toca esas notas en el piano, por ejemplo, o en una flauta, lo que está haciendo es ejecutar, ¿ya? Es decir, está tocando lo que está leyendo. Todo claro está ahí, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, cuando la ejecución se convierte en interpretación, es cuando el músico le empieza a poner cosas distintas a la música, lo que llamamos elementos expresivos. Por ejemplo, si yo estoy tocando una canción y se me ocurre tocarla más rápido de lo que sale en la partitura o más lento, o tocar unas notas a un volumen más alto y otras notas a un volumen más bajo, ¿ya? Es decir, cambiar la intensidad del sonido, ¿ok? O puedo, por ejemplo, agregar algunas notas de decoración. Por ejemplo, si la melodía dice do, re, mi, si yo quiero interpretar y hacer mi propia versión, podría yo, por ejemplo, tocarla así. Do, re, fa, mi, ¿ya? Agregarle una nota fa cortita, por ejemplo. ¿Ya? Cuando yo interpreto una pieza musical, le estoy agregando cosas para hacer mi propia versión, ¿ya? Le puedo cambiar la velocidad, el volumen, es decir, la intensidad, o agregarle, por ejemplo, notas decorativas, es decir, cambiar un poquito el ritmo y las notas, ¿ya? Por lo tanto, ejecutar sería
solamente imitar lo que estoy escuchando o leyendo, ¿ya? Cantar exactamente lo mismo que yo escuché cantar o tocar exactamente lo mismo que yo estoy leyendo en una partitura, pero interpretar significa que yo hago mi propia versión, cambiándole cosas. ¿Se entiende la diferencia hasta ahí o no? ¿O hay dudas? Ya si se entiende, dedito para arriba. Si no, pueden abrir el micrófono y preguntan nomás. Ya veo dedito para arriba. Ok. Entonces, veamos esto en una tabla para que se nos haga así como más fácil el resumen. La ejecución, ay, perdón. Aquí, ya. La ejecución imita o obedece plenamente las notas que uno vio escrita en una partitura. ¿Ya? Imita lo que escuché en una grabación de sonido, por ejemplo. ¿Ya? Eso es ejecutar. Interpretar es cuando yo tomo eso y hago mi propia versión. ¿Ya? La puedo hacer versión rápida, versión lenta, cantar fuerte la primera parte y despacito la segunda parte. ¿Ya? Puedo agregarle un par de notas de más si quiero para decorar la melodía. ¿Ya? Interpretar es hacer yo mi propia versión. Esa es la diferencia. Por ejemplo, ustedes me imagino que han cantado el cumpleaños feliz varias veces, ¿no? En fiestas de cumpleaños, con la familia. ¿Se han fijado que cada vez que se canta el cumpleaños feliz, siempre lo cantamos igual, como a la misma velocidad, con el mismo volumen? Todo el mundo canta cumpleaños feliz, como a esa misma velocidad. ¿Han escuchado a alguien que haga una interpretación del cumpleaños feliz y cante, por ejemplo, el cumpleaños feliz más rápido? Así, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¿Alguien lo canta así generalmente o no? ¿O no lo han escuchado así? Yo. ¿Sí? ¿Usted lo ha hecho? Sí. Ya. Ese es el punto. Cuando nosotros cantamos el cumpleaños feliz, de la misma manera que lo hacemos siempre a la misma velocidad, simplemente estamos imitando lo que hacemos siempre. Eso es una ejecución. Aquí no le estamos cambiando nada. Pero como dijo la compañera, si nosotros se nos ocurre un día, por ejemplo, si alguien está de cumpleaños, le decimos, ya, voy a cantarte el cumpleaños feliz bien rápido. Estoy haciendo una interpretación. Si a alguien se le ocurre cantar la primera parte fuerte, cumpleaños feliz, y la segunda parte despacito, te deseamos a ti. Eso también es interpretación, porque estoy cambiándole cosas. ¿Se entiende, no? Ya, Sí. perfecto. Ok. ¿Ya? Entonces, ya que estamos hablando de eso, vamos a escuchar un ejemplo de interpretación y un ejemplo de ejecución. ¿Ya? Fíjense lo que va a pasar. Voy aquí, aquí en la izquierda de su pantalla, hay un video con una partitura que tiene unas notas escritas. ¿Ya? ¿Se ve bien allá o no? ¿Dónde estoy pasando el mouse? Acá se ve la nota sol, sol, la, sol. Sí. Ya, perfecto. Fíjense que el piano que va a sonar va a tocar la melodía que está escrita acá. Es decir, vamos a escuchar a un pianista que está leyendo la partitura y está tocando las notas y el ritmo que salen ahí. ¿Ya? Fíjense que va a tocar dos veces la canción El cumpleaños feliz. Ustedes me van a decir si las dos veces que tocó son iguales o existe algún cambio en la segunda vez. ¿Ya? Vamos a ponerle play. Esa fue una vez. ¿Ok? Voy a ponerle play de nuevo al video para que escuchen la segunda vez, la repetición. La segunda vez, ¿fue igual a la primera?
¿O notaron que cambió la velocidad, el volumen, algo? Sí. ¿Ya? Y se fue exactamente igual, la primera y la segunda vez. Eso sería, ¿la segunda vez fue una ejecución o fue una interpretación? ¿Qué fue? Interpretación. Interpretación. ¿Ya? ¿Por qué interpretación? ¿Quién me explica? Porque era diferente. ¿En qué sentido era diferente? ¿Cómo tocaba la nota? Ya, ya. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros escuchamos que alguien o se toca una melodía y después se vuelve a tocar exactamente igual, ¿ya? Eso es ejecución. Si nosotros vemos que hay cambios, que hay diferencias, ¿ya? Sobre todo fíjense en la velocidad. Si hay una que va más rápido u otra que va más lento, ¿ya? Eso es interpretación, ¿ya? Si yo hago una versión propia distinta, es interpretación. Si yo toco exactamente lo mismo, al mismo ritmo, al mismo volumen, todo igual, es ejecución. Vamos a escuchar ahora este otro ejemplo, después vamos a comparar las respuestas, ¿ya? Fíjense, voy a poner un audio ahora, donde vamos a escuchar una flauta tocando la canción una vez, y después la va a tocar una segunda vez. Escuchemos. Ya. Ahí tenemos la primera vez, ¿cierto? Ahí tocó la canción Cumpleaños Feliz. Vamos ahora a escuchar la segunda vez. Y ustedes me dicen si esta segunda vez es interpretación o ejecución. Cuenta ahí que se tocó una vez, luego una segunda. ¿La segunda vez fue interpretación o ejecución? ¿Qué me dice? Interpretación. Ya. Si fue interpretación, me está diciendo que la segunda vez hubo cambios. ¿Cierto? Sí. ¿Qué cambios hubo ahí? ¿Qué me puede explicar con sus propias palabras? Es que en la primera parte sonaba distinto a la otra. Ya. ¿Alguien más? Por ejemplo, a ver, ¿qué me podría explicar? ¿Qué tenía de distinto? ¿Fue más rápida, más lenta? ¿Tocó más alto? O sea, perdón, ¿más fuerte o más suave? ¿Alguien dijo por ahí? Un poco más rápido. ¿Ya? ¿Alguien aparte de Antonella también dijo algo por ahí? No sé si fue Ignacia o Emilia. Sí. Ah, ya. ¿Los sonidos cómo eran de distintos? ¿Qué tenían? Que me hablabas de los sonidos, Ignacia. Tenía piano. Ya, mira, interesante, te diste cuenta del acompañamiento en piano. Eso en la primera versión no existía. Le agregamos un piano que tocaba algo más rápido, ¿ya? El piano de la primera versión era como lento, ¿cierto? Y como dijo Antonella también, hubo cambio de velocidad. La segunda vez era como más rápido, ¿cierto? Cambió la duración de ciertas notas, ¿ya? Ahí tenemos entonces una interpretación, ¿ya? Se va entendiendo bien la diferencia, ¿no? Cualquier pregunta, pueden abrir el micrófono. Ya. Ok, entonces vamos a hacer la pequeña actividad. Voy a poner una canción, ¿ya? Y luego voy a poner
otra pieza musical y ustedes me dicen si la segunda pieza que escucharon es ejecución de la primera, ¿ya? Es decir, se toca exactamente igual, o interpretación. Pero ojo, si ustedes me responden que es interpretación, me tienen que decir qué cambios fueron los que escucharon. Si escucharon que hay notas distintas, si escucharon algo en el acompañamiento, en la velocidad, ¿cuáles fueron los cambios que le hizo la persona que lo tocó para convertirlo en interpretación? ¿Se entiende, no? Ya. Sí. Ok, chiquillos. Ahí vamos. ¿Han escuchado antes esa canción o no? ¿Alguna vez? La vaca lechera, sí, pues. Vamos entonces, vamos a ver ahora si lo que suena, escuchen bien, si lo que suena es exactamente igual o es distinto, ¿ya? Veamos si hay cambios. Entonces, ¿quién me dice? Más rápida. Ya, entonces si tú piensas que es más rápida, ¿cómo, qué dirías que es? ¿Fue una ejecución o no? Sí. ¿Por qué? Porque estaba más rápida que la otra. Ya, pero la ejecución es cuando algo se toca exactamente igual, ¿o eso es interpretación? Interpretación. ¿Ya? ¿Quién dijo eso? ¿Por ahí? Lucio. Lucio, cuéntanos, ¿por qué tú crees que es interpretación? Porque el segundo era más rápido. Ya, ok, perfecto. ¿Alguien más notó algún otro cambio aparte de la velocidad? ¿Hubieron otros cambios por ahí? ¿Nadie notó? ¿La melodía? Ya, mira, mira, muy bien. ¿Cómo? ¿Perdón? Que la canción es más aguda. Mira, interesante. Utilizaba notas más agudas, muy bien, como dijo la compañera. Y Lucio nos habló de cambios en la melodía. ¿Ahí qué cambios en la melodía hubo? ¿Las notas, por ejemplo, eran las mismas? ¿O se le agregaron o quitaron notas a la melodía? Miren, vamos a escuchar de nuevo la segunda versión. Fíjense en lo que hace el piano, ¿ya? Cuando hace la melodía, pam, pararam, pararam, y después hace taca, 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 hace como varias notas rápidas. Me voy a minimizar la ventana del chat. Ya, ahí sí. Escuchen bien. ¿Se dieron cuenta ahí o no? De cómo el piano hace... como que hace varias notas rápidas. Sí. Ya, ese es un cambio en la melodía. Es decir, tomó la canción de la vaca lechera y le agregó algunas notas extra. ¿Ya? Y como dijeron los compañeros, está tocando en una escala más alta, es decir, es más aguda, ¿ya? Y también la velocidad, es más rápida. Por lo tanto, es interpretación, ¿ya? Recordemos, vamos a volver a la tabla anterior. Interpretación es cuando yo les hago cambios para hacer mi propia versión, ¿ya? Cuando ustedes tocan algo o cantan algo y lo cantan más lento, le cambian algunas notas, o le pueden cambiar incluso la letra a una canción, ¿ya? El texto, sería una interpretación. La ejecución es cuando lo hacen exactamente igual, sin ningún cambio, como si fuera una copia fiel de lo que escucharon, ¿ya? Por lo tanto, perdón,
ahí me moví de diapositiva. Ahí sí. Por lo tanto, lo que dijo el compañero es efectivo, es una interpretación, porque la segunda versión de la vaca lechera que escucharon no era exactamente igual a la primera. Tenía todos estos cambios que ustedes describieron. Velocidad, notas más agudas, y bueno, también le agregaron algunas notas en la melodía. ¿Ya? Chiquillos, ¿queda alguna duda sobre la diferencia entre las dos cosas antes de explicarle el trabajo? Ya. ¿Qué voluntario o voluntaria me puede explicar con sus propias palabras la diferencia entre interpretación e ejecución? Para ir cerrando el contenido de la clase. Con sus propias palabras. La interpretación es una cosa que es como interpretarla tú. Ya. Ok, ¿y la ejecución qué sería entonces? Si alguien más puede explicar igual. Que es la misma melodía de siempre. Claro, exacto. La ejecución es cuando yo hago algo igual, lo imito exacto, y la interpretación es cuando le hago cambios para hacer mi propia versión. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora bien, chiquillos, les comento sobre el tema del trabajo, ¿ya? La idea, muchachos, y también para que le avisen a los compañeros que no pudieron estar, si fuera posible, es que ustedes escojan una canción que a ustedes les guste, ¿ya? Que puedan cantar un pedacito de una canción de no más de un minuto, ojo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, puede ser la mitad de una canción, ¿ya? Un pedacito corto. Y la idea es que ustedes lo interpreten, ¿ya? Es decir, que canten su propia versión, cambiando la velocidad, por ejemplo, cantándola más rápida, más lenta. Si quieren, pueden cambiar el volumen al que cantan, cantar una parte fuerte así y otra despacito. Si quieren, pueden acompañarse también del instrumento que construyeron, ya para agregarle sonidos nuevos. Y la idea es que hagan una interpretación. Y esto, chiquillos, la idea es que durante este mes de noviembre, ya, lo vayan ensayando. Vayan ensayando la canción que van a cantar, ya. Pero tiene que ser interpretada, ojo, si alguien me dice, viene a la clase Zoom y dice, ya, profe, yo voy a cantar la canción, por ejemplo, no sé, Pimpón es un muñeco, supongamos, ¿ya? Y la canta exactamente igual que la versión original, eso no sería interpretación, sería ejecución. La idea es que la canten haciéndole cambios, ¿ya? ¿Cómo vamos a tomar esto? La primera semana de diciembre, voy a agendar reuniones en Zoom, les voy a ir avisando, les voy a mandar correo y también con la profesora jefe para que irlos citando en grupitos. Estoy viendo si son como de 5 o 10, ahí voy a ver la cantidad para que presenten en vivo el trabajo, ¿ya? Porque yo sé que mandar video ha sido súper complicado para muchos, ya me han escrito ahí varios apoderados que han tenido problemas para mandar el video, me han llegado poquitos, entonces lo vamos a hacer en vivo. Ya, la primera semana de diciembre para que tengan este mes para ensayar su canción. ¿Ok? ¿Se entiende, chiquillo, no? ¿O hay alguna duda con eso? Ya, a ver, parece que todo bien. Sí. Ok, ya. Así que, chiquillos, vayan escogiendo la canción que van a querer cantar, ¿ya? Y la presentamos a partir de la primera semana de diciembre. Los voy a ir citando en grupitos, ¿ya? Y lo otro, la próxima semana, ya como lo hemos hecho en clases anteriores, va a haber una tarea en Google Forms, un cuestionario, igual que los que han respondido hasta ahora. Los cuestionarios en Google Forms sí los ha hecho la mayoría del curso, ¿ya? Así que genial por eso. Va a haber un cuestionario en Google Forms la próxima semana sobre, con un cuestionario breve, ya, no más de 6 preguntas, sobre la diferencia entre interpretación y ejecución, ¿ok? Estén atentos al correo para que puedan responder el cuestionario, y por supuesto, esta clase va a estar en YouTube para que ustedes puedan revisar y repasar el contenido. ¿Ya, chiquillos? Sí. Ya. Perfecto. Ok, muchachos. Entonces, felicitaciones por la participación.
Qué lata que vinieron poquito, sí, pero espero que los otros compañeros puedan revisar la clase en YouTube, ¿ya? Para poder hacer la tarea tanto del Google Form la próxima semana como el trabajo que después lo vamos a presentar en la primera semana de diciembre. Así que eso, chiquillos, pues, un abrazo, que estén súper bien. Nos estamos viendo, cuídense harto. Chao, chiquillos. Que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, que estén muy chao, bien. Chao, profe. Chao. 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 Chao.